Bien. Está quemado por los bordes. ¿Qué le pasó a tu dueño? La verdad es que... La etiqueta tiene un nombre. Millie. Millie. Espero que no haya muerto quemado. Piezas del arco como atrás. Esas son piezas, pero para mejorar, ¿eh? Para mejorar el arco. Okay. Vale. De investigación. ¿Vinieron aquí solo para investigar las tormentas? Todavía tiene energía. ¿Cómo es posible? Ese es el problema, que tenga energía. Debe de haber un modo de cruzar el agua. Lo hay, Lara, lo hay. ¿Cuánto rato resiste? Vale. Buena, 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 buena. No, vaya que se me fue, ¿no? Ah, vale, voy a mitad del camino. Entiendo. No te vayas a caer.
restos de una tumba antigua. ¿Qué estaban buscando? No me acuerdo cuántas tumbas llevamos ya. Esta cueva o tumba súper larga para atrás. Vale, aquí tomé eso y por acá. Que te he visto, que te he visto. Otra tumbita. Y por aquí es donde deberíamos haber llegado. Creo que ahí no es. ¿Qué pasó? Se me olvida que ahora puedes engancharte a la ropa. Por ahí no se puede todavía. La reina del sol envejece. Y pronto elegirá a su sucesora. Me temo que seré yo. Me he convertido en su favorita. Me adora. Me llama su querida primera hija. Siempre me tiene a su lado y, como una muñeca, me peina y me pone su ropa preferida. La situación me resulta muy incómoda. Y lo que es aún peor, no deja de mirarme como si estuviese mirando su propio reflejo en el espejo. La elegida. Hochi. Vale. Muy bien. El Endurance. Lo están desmontando. Nuestro barquito. Y pensar que nosotros llegamos ahí. Vale, por acá.
Y está un punto más. Yo no sé si hay un bug que lo arreglaron, que me pasaba mucho antes que te tirabas a la piedra y ibas pasando cerca de la soga y se volvía a meter a subir la soga. Y era horrible ese. Qué huevos para estar colgando desde ahí, ¿eh? Vale, esto se puede quemar. Esto no sé si... ¿Eso? No me deja la interacción contra él con eso. Hola, por acá. Inténtalo ahora. Menuda pérdida de tiempo. ¡Ayuda! No me salió la tecla para... O sea, la apreté, pero no... Con eso vale. Inténtalo ahora. Menuda pérdida de tiempo. ¿Cuántos generadores van? ¿Para qué narices los están usando? Da lo mismo. Son nuestras órdenes y las acatamos sin hacer preguntas. Pero la semana pasada ya robamos todos esos portátiles. ¿Quieren iluminar un puto estadio? Es mejor que te calles, hermano. No digas eso. No lo muevas mucho. Vamos a subirlo. ¿Qué crees que está pasando en el palacio? Todo ese humo que sale de la montaña... Nos llamarían si hubiese algún problema. ¿Y qué pasa con la radio? No ha sonado toda la noche. Algo ocurre. Hermano, te he dicho que te calles. Basta ya. ¡Espera! ¡Se ha atascado! ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¡Esto es una mierda! ¡Hermano, por favor! ¡Yo no soy tu puto hermano! ¡Estoy harto de este lugar! ¡No hacemos más que recoger mierda! ¡Nos matamos a trabajar! Oh. ¿Y por qué? ¿Por Matías? ¡Por la puta... ¡Necesito refuerzos! ¡Pero que fue un accidente! ¿Me estás disparando? A lo nuevo que puse.
Vale. Misión. Un poquito todo. Un grupo de asaltantes desconocidos ha atacado la base de la costa. Creemos que han llegado los americanos. Intentan sabotear nuestras operaciones. Las comunicaciones se han visto afectadas en toda la isla y hemos sufrido numerosas pérdidas. Han desaparecido muchos soldados sin dejar rastro. El personal restante se dirige al antiguo monasterio para controlar el fenómeno meteorológico. Esperamos encontrar resistencia en el camino. Solicitamos refuerzos lo antes posible. Noticias de una guerra pasada. Vale. Tiene un arma. Claro que tengo un arma. Mira al último momento. Una intrusa, soy tu peor pesadilla. Para que lo vayas sabiendo. Está allí, está en el segundo piso. ¡Gente! ¡Genial! El fuego a mí me destruye, pero ahí no nos quita mucho. ¿Dónde? No sé dónde me están disparando. ¿Tú?
sé dónde me están disparando. Ah, de ahí arriba. Pumba. Materiales. Ni lo había visto, murió de la explosión. Alex, ¿pero en qué lío te has metido esta vez? Lara tiene razón. Aquí está pasando algo raro de narices. El fenómeno natural que hace que el tiempo se vuelva loco. La base de investigación militar, la Reina del Sol y una secta de chalados. Cualquiera diría que esto es un montaje. ¿Hay cámaras de televisión ocultas en los árboles? Debo reconocer que tengo un miedo que te cagas. No dejo de hacer gracias para disimularlo y creo que estoy poniendo a Reyes de los nervios. Tengo que hacer algo útil porque si no me voy a volver loco. Ojalá me pareciese a Lara. Me tiene... flipado. No solo es inteligente, también es una tía muy dura. Sí, antes ya pasaba de mí, ahora no te quiero ni contar. Pero igual puedo hacer algo para llamar su atención. Uy. Le gustaba. O sea, le gusta. Vale, ¿no puedo hacer eso? Vamos a la Endurance. Que más fácil. Y ahora voy a matarte. ¡Deja de moverte! ¡Demuévete! ¡Ah!
caería tiene que ser con un kit de Ben. Me pega a mí, me pega a dos y me reviento. ¡Voy a acabar contigo! ¡Joder! ¿Qué has hecho? Vale. Y por esto no me van a dar piezas. Ojo. Me queda eso. He creado una entrada. Aquí estoy otra vez. Y yo estoy aquí, borracho y loco. Este es nuestro camarín cuando empezamos el juego. ¿Verdad que cuando empezamos, bueno, hubieron una escena donde estábamos mirándonos en el espejo? Creo que hasta cierto punto tengo que darle las gracias a Lara por este trabajo. Siempre ha creído en mí. Para los académicos de la universidad, hacer películas era absurdo. Solo me veían como a una americana distraída que busca problemas con la cámara, pero ¿sabéis qué? A la mayoría de las personas no les viene mal un poco de agitación en sus vidas, y en el fondo Lara quería desmelenarse algunas veces. Solo necesita un poco de ayuda para desatar su lado salvaje. Hemos vivido tantas aventuras juntas. En ese viaje de mochileras a Bulgaria, tenía que sacar las rastras para ir a las discotecas. Y el ascenso a la cara sur del Kilimanjaro, lo único que Lara quería hacer era explorar las ruinas. ¿Quién iba a decir que nos encontraríamos con tantos chicos guapos? Tengo la impresión de que esta expedición va a ser memorable. Lara con su cuaderno y yo con mi cámara. Otra aventura de locos. De locos. No creo que acá nada más. ¿Resto de la tripulación? Más abajo. Por un superviviente. ¿Había alguien con vida? Diría que es uno de los pocos lugares que si te, en este cosa te dejas algo no podrías volver. Por eso cuando entres a la habitación te lo ponen ahí en las piernas. Alex, ¿estás aquí? Are you here? Chichi. ¿Eres tú? Lara, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa?
¿Estás bien? Estoy atrapado aquí. No pinta nada bien. La puerta está bloqueada, pero puedo despejar el camino con este gancho. ¡Aguanto! ¡Vale! Voy a sacar. ¡Mierda! Rail está bloqueado. Si logro subir ahí arriba, quizá pueda soltarlo. No es tan fácil. ¿Cómo lo hago para tirar la bala? No, no es lo que quería hacer. Vale, ya entendí. Pero la pregunta es cómo traerla hacia aquí. ¡Joder! No sé yo a ustedes, pero yo vi como claramente eso le cayó en la cabeza a Alex. ¡Alex! ¡Alex! ¡Dios! Te impresiono. Vamos a sacarte de aquí. Perdona. Dios. Bueno, creo que ya no podré bailar más. ¡Respuesta! ¿Qué haces? ¡Nos vas a matar! No saldré vivo de esta, Lara. Coge las herramientas. No me iré sin ti. No todos los días alguien como yo puede ser un héroe. Los demás vuelven con nosotros. Toma. Vente. Ahora. Son potes.
varios Alex. No puedo dejar morir a nadie más. Tú no los dejaste morir, murieron. Simplemente murieron. Realmente lo que me pregunto yo es cómo funciona esa cosita. Porque no te dicen que ocupa combustible ni nada. Voy a dejar guardado aquí. De bitácora. Tras meses de excavaciones, hemos obtenido información sobre las corrientes climáticas que asolan la isla. Hemos hallado la tumba de un importante general del periodo Kamakura en la excavación de la costa. Este hallazgo es la pieza que faltaba del rompecabezas y al fin nos permitirá controlar las tormentas. Las excavaciones de las ruinas han alertado y enfurecido a los Oni. Tenemos que ir a la cámara ritual del monasterio. Allí nos espera la derrota o el fracaso. Muerte, muerte. ¿Ruinas en la antigua base? Controlar las tormentas. Necesito respuestas. Vale. Pone Meiji 6. Eso es 1873. Una cara está gastada, como si la hubiesen frotado mucho. ¿Igual era el amuleto de un soldado? Es lo más probable. ¿La ves? Para la edad que tiene que tener aquí en esta serie, y me calculo unos 17 años, o 21, podría ser ahí. Es una erudita. Sabe de todo. Sabe hablar mucho español. Vale. ¿Dónde viene por aquí? ¿Qué pesa? Un montón de cosas. Y ahora sí me deja interactuar con él. Esto es un tempo sujo. No se ve bien la fecha, pero en Japón hicieron muchas a mediados del siglo XIX.
Moneda de 100 won. Vale, por aquí. Voy a... No lo tomo. ¿Qué bajas? Vale, ¿qué tenemos de nuevo? Tiene mira, silenciador, granadas fragmentadas. Me faltan repuestos. Que ahí todo tiene que ser automático. Mamá. Se supone que aquí se tiene que soltar y caer automáticamente en el bit. Y los cortes de cuerdo están hechos automáticos ahí. En el barco. Parece que cualquiera que está contigo muere tarde o temprano. Entonces no te acerques mucho. Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver, pero pueden aparecer en cualquier momento.
Si al final tengo que morir aquí, no será de hambre. Estómago lleno, las penas son menos. Ah, por fin un poco de optimismo. En cuanto Reyes repare la lancha, volveremos rápidamente a la civilización. Y con una gran historia que contar. Vaya historia. Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Jimiko. Podemos sacar la lancha con marea alta. No, no podemos. No empieces con eso otra vez, Lara. Lara no es la única que cree que estamos atrapados. Puede que Matías esté loco, pero lo tenía muy claro. Lo vi en su mirada. Cree que la clave para salir de la isla está en la resurrección de Jimiko. Dios, me parece una locura. Pero este lugar es de locos. Las tormentas no son normales. Tenemos que aceptar eso. Tiene razón. Cuando la tormenta alcanzó al Endurance, sentí algo tenebroso, algo vivo. Este lugar está maldito. ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantilados. Dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas. Tengo que averiguar qué han descubierto. En cuanto estemos listos, nos iremos. Aunque no hayas vuelto. No pienso irme sin ti. Me odia, me odia, me odia. Pero con toda su alma. Vale. No sé si tengo conversaciones. Sí. Sam lo ha pasado muy mal. Voy a vigilarla y a asegurarme de que duerma un rato. ¿De dónde sacaste la taza? Te acaba de hacer, no sé, cómo es... Bueno. Buena suerte al explorar la antigua base, Lara. Ojalá pudiera ir contigo. ¿Quién sabe qué secretos descubrirás? Dime, yo no sabía que eras un mago. Será mejor que no hablemos. Vale, se acabaron. ¿Y ya tienes lo que necesitabas? Sí, en cuanto arregle esta pieza. Solo tenemos que limpiar las válvulas y... ¿Te quedas? No, echaré un vistazo en la antigua base del acantilado. Pues entonces ya puedes ir yendo. No vamos a esperarte, Lara. No tengo tiempo para hablar. Tengo que arreglar esto. Qué pesada que eres. Vale. Tú estás durmiendo. Y me falta ayuda. Voy a quedarme aquí vigilando. Reyes está arreglando el motor y los demás se han ido a descansar. ¿Vas a quedarte toda la noche despierto? Whitman me relevará un poco más tarde. Todavía no te fías de él, ¿no? No, y tú tampoco deberías hacerlo. Ten cuidado cuando me vaya, no lo pierdas de vista. Confía en mis instintos. Lara, espero que encuentres lo que estás buscando. Vale. Creo que no me tiene nada más que decir. Por aquí teníamos una tumba, esta de acá. No, no, esta no es una tumba. Ah, sí. Creo que sí. Vamos a llegar a la cámara ritual del monasterio. Tenemos que arreglar la lancha. No sé cómo, pero tengo que convencer a los demás de que tenemos que usar la lancha para adentrarnos en la isla, no para alejarnos de ella. Sobre todo a Reyes.
Quiere ver a su hija y está pasándolo mal por Roth, como todos. Todavía no sé por qué quería Matías a Sam. Pero da igual. Ya la tenemos con nosotros y está a salvo. A veces Lara hace unas pausas muy largas y antes me pasaba mucho que las cortaba. Cortaba cuando Lara estaba hablando y no. Flechas. ¿Por qué queremos flechas? A ver. Eso es para eso. ¿Y este como de acá cómo lo muevo? Está acá. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Un almacén de pescado? Con tiempo. Y esto de aquí. Cebolla, toda vuelta en círculos. Tiene pinta que tengo que levantar esto de alguna manera. Vamos. De vuelta la cebolla. Mientras tanto, yo tiro ahí atrás. Salto aquí. Y... ¡ay! Ok. Tengo que esperar que dé toda la vuelta. El segundo tiempo, no sé qué onda. Creo que se devuelve, pero tiene que ser un pelín más tarde. ¿Te tienes? Pasa igual. Termina pasando igual.
No. Está complicado esto. Y eso es lo que tengo que esperar yo. Aquí hay que esperar que esto me vuelva hasta por otro lado. Y ahora. Vale, por fin. Deben de usar esto para almacenar comida. No tiene pinta nada. Yo no guardaría comida aquí ni en pedo. De estas tumbas es que te dan un montón de puntos. Vale, mejora la pistola. Podemos hacer aquí mismo. Pistola a mano. Un puntito por acá. No revisé la pistola. ¿Qué era lo que había arriba? Me falta lo del cañón pulido. Y creo que lo termino. Me faltan 400 restos. Bueno, 345.